Mientras tanto, por favor, los jóvenes, prendan las cámaras. So, please, we are going to start. Okay. I'm going to share you the screen and say present, please. Here we have Avilés Alan. Present. Avilés Andrea. Present. Avilés Ariel. Cabrera Karen. Present. Calahorrano Jennifer. Cárdenas Dorian. Present. Carrera Mateo. Present. Crespo Daniela. Present. Escobar Fernando. Present. Figueroa Allison. Flores Odalis. Present. González Kelly. Ibarra Nicole. Present. Laguate Germany. Present. Largo Gabriel. Present. Matailo Daniel. Matailo Daniel. Mejía Gabriela. Present. Moreno Samantha. Present. Narváez Marcelo. Present. Orozco Adriana. Orozco Adriana. Padilla Kevin. Present. Paredes Cristian. Pinto Emily. Present. Segovia Juliana. Segovia Juliana. Present. Iván Beisac. Present. Tapia Steven. Tapia Steven. Torres Joel. Present. Torres David. Present. Uxa Janelli. Present. Vilca Mauricio. Presente. Bisuete Ariel. Bisuete Presente. Ariel y Yar Joseph. Yar Joseph. Nada que ver. Vamos por acá. A ver si llegaron los jóvenes. Avilés Ariel. Present. Calahorrano Jennifer. Present. Vamos por acá. González Kelly. Present. Listo. Matailo Daniel. Orozco Adriana. Paredes Cristian. Tapia Steven. Yar Joseph. Present. Tapia. Bien. Tapia. Listo. Yar Joseph. ¿No está? Listo. Vamos por acá. Ya. Voy a dejar de compartir. Alexito, si alguien llega atrasado hasta las 9:05, me informas por interno, por favor. Muchas gracias. A ver, jóvenes, vamos a continuar con lo que habíamos iniciado el día de ayer. Estuvimos hablando sobre Future Perfect Simple and Future Perfect Continuous. Les había pedido que pasen la materia, les envié las diapositivas, ya les califiqué también, así que podemos continuar. El día de ayer ya tuvimos una introducción. So today we are going to remember, vamos a comenzar recordando la estructura. Vamos a hacer una práctica y un workbook, un classwork. ¿Listo? Entonces ese classwork lo vamos a hacer el día de hoy mismo. Ay, mi garganta. A ver, entonces, permítame un ratito para abrir ese documento. Mientras tanto, tenga su cuadernito de inglés, por favor, disponible porque vamos a trabajar ahí también. Ok. Comparto pantalla. Vamos a recordar, chicos, aquí tenemos lo que era Future Perfect Simple. Y también habíamos contrastado con Future Perfect Continuous. Entonces, para no hacer muy grande esto, muy complejo, lo más sencillo posible es recordar la línea del tiempo. The Future Perfect Simple we are going to talk about, aquí tenemos, it is used to describe an event or action that will be completed before another event in the future. Estamos aquí. Como quien dice, en tiempo presente, y la actividad a cumplirse sería antes de una fecha límite. So, Future Perfect Simple are going to use when you are going to develop an action before a deadline, antes de una fecha límite, de ahora hasta antes de un punto de referencia en el futuro. And what is the difference between the Future Perfect Continuous? An action should be start in the past. That is the difference. We are here in the present and the action started before. La acción comenzó en el pasado.
Puede ser en pasado hablando de horas, de días, meses, años, etcétera. ¿Ok? Y continuará hasta el futuro hasta cierto punto. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Seguimos por acá. Habíamos estado diciendo también, a manera de recordatorio, que cualquier expresión del futuro, ya sea be going to, will o shall, nos va a dar la misma función que el will. Así que yo puedo hacerlo de la manera que yo vea conveniente. Sí puedo usar will, or going to, or shall. Y puede ser tanto con future perfect simple or future perfect continuous. So don't forget the structures. Y también desarrollamos estos ejercicios como para ver ya las diferencias. Ahora, I'm going to stop. Teníamos las dos estructuras, espero que hayan podido identificarlas en el cuaderno. Ustedes están en este momento con el cuaderno de inglés y simplemente ponga como título structure. Les voy a poner aquí en el chat para todos. Vamos a poner como título structures, porque esto es importante. ¿Ya? Vamos con el primero, que es future perfect simple. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era la estructura de future perfect simple? ¿Qué va primero? Andrea. Subject. Subject. Luego del subject, ¿qué va? Will, ¿verdad? Luego del will, ¿qué verbo auxiliar? Have. Luego del verbo have vendrá un past participle. Verb past participle. Y luego complement. Ya, ¿y este complemento qué debe tener? Time expression. ¿Cierto? Usando el by. Un time expression usando el by. Así, eso también pasamos en la expression. Usando el by. Así le vamos a poner. Ahí les envío. Sería subject plus will plus have plus verb past participle plus complement. Y este complemento debe contener a time expression encabezado por el by, ¿no? Ahora vamos con la otra. Tenemos future perfect continuous. ¿Ya? Para esta, ¿cuál es la estructura? ¿Me va a ayudar Nicole? ¿Qué va primero? Subject. ¿Ya? Luego. Will. Will. Luego. Be. Be. Bing. Luego. Verbing. Un verbo que tenga ing. ¿Cierto? Luego va el complement. Gracias, Nicole. De esta manera, chicos. Entonces, sería subject, will, have, been, y un verbo con ing, más un complemento, y este complemento también, si es que encuentra con una expresión by, está aceptable. A veces no lleva la expresión by, no hay problema. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, la estructura del primero, the perfect simple, lleva tres expresiones verbales, y continuous lleva cuatro expresiones verbales. ¿Entendido? Entonces esa sería otra diferencia, ¿ya? Luego de haber puesto la estructura, pues vamos a seguir esa estructura. Les voy a participar acá una hojita, déjenme ver, no, vamos directo a la tarea de acá. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar aquí una práctica y luego les mando el classwork. Vamos a ver, future perfect continuous. Aquí tenemos un quiz. The future perfect continuous. Vamos a completar estas oraciones con la expresión verbal o con lo que le falte a cada una de las oraciones. Así que vamos a ser bastante analíticos. Number one. Dice, my mom, ojo que estamos solo trabajando con el continuo, ¿no?
Entonces dice, my mom, acá tenemos tres expresiones, for 2 days by the time I see her, has been traveling, siguiendo la estructura que les acabo de dar, will have been traveling, or will has been traveling. ¿Cuál será? Will have been traveling. Will have, vamos a tratar de decir A, B, C, a pesar de que no están las letras, pero tratemos de decir A, B o C. Por ahí ya me dijeron la respuesta. ¿Cuál es? Sí. Me dicen sí. ¿Todos B. están de acuerdo? Por ahí me dicen B. Solo tengo dos opciones. Primero, porque comienza con will la expresión verbal, solo puedo elegir entre esta y esta. Luego del will, el verbo va en forma base, ¿no? No puede ir conjugado a pesar de que sea una tercera persona. Después de los verbos modales, ustedes saben que va un verbo simple. Entonces, mi única opción es will have been traveling. ¿Sí? Para que se vayan dando cuenta. Vamos en la segunda oración, vamos a leer. Dice, they'll be exhausted by dinner. They will have been. 1, 2, 3, el cuarto verbo debe ir con ing, según nuestra estructura. ¿Cuál es el verbo? Aquí está, está bastante obvio. Si seguimos la estructura que les di, pues no se van a perder. Aquí está verbo 1, verbo 2, verbo 3, been, y el cuarto obviamente lleva ing. Vamos, el número 3. Allison, me ayuda con la lectura. Will you... For 10 years by the time of the Christmas party. Ok, usted mismo, Allison, ¿cuál le parece que es la respuesta correcta? Sí. ¿Repite? Sí. Ajá. Dices letter C. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solo con el continuo. Y el continuo dice que el verbo debe llevar ing y el único verbo que podemos ver con ing es este. ¿Sí? No se me vayan a distraer. Vamos con Kevin. Kevin Padilla, ¿me vas a ayudar con la cuarta? It is a 24-hour relay. Siga. Running. A ver, léeme toda la oración. Leemos todo y luego tratamos de completar. It is a 24-hour relay. Kevin, rapidito, por favor. Estamos mal con el internet, me parece, con Kevin. Vamos. Bueno, a ver, vamos con Odalis. Ayúdeme la misma oración, por favor. It's a 24-hour relay. They only have been for half the time by 6 p.m. Ok, Odalis, usted mismo. ¿Cuál es el verbo que falta? Running. Running. That is the correct. Number 5. Esto parece de nivel pollito, ¿verdad? Vamos con Germany. Number 5. We been waiting long. Leamos, leamos. We've been waiting long. Will have not. Will not have. Oh, no, pero estoy entre esas dos. A ver, estamos entre la primera y la última, ¿cierto? Ajá. Ya, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Dónde va el not? Will have not. Will. A, B o C. Vamos a manejarnos así. A, B o C. Sí. Ya, acá me dice. Y cuidado, ¿no? La negación va acá, al lado del verbo modal. Aquí, will not have. En algunas otras ocasiones encontrarán como won't, que es el más común. ¿Listo? Aquí sería la respuesta. Vamos con Sarai, number 6. I worked in for 2 years. Ya, ahora vamos a ver las opciones de respuesta. Es una negación. Letter A. Letter A. ¿Así?
Miren, cuando ustedes vayan a hacer una negación, o prefieran decir will not, o prefieran decir won't. Esa sería la única opción. Este willn't no existe. El not solito no está bien, faltaría el verbo modal. Entonces la única opción aquí es esta. Sí, won't happen. Number 7, vamos con Ariel Bisuete. One day, leemos todo y elegimos una respuesta. One day, traveling for 2 weeks by them. Ok, Ariel, usted mismo, trate de buscar la respuesta. Have been. A, B or C. B. B. O sea, ay, el mouse. Esta. ¿Correcto, Ariel? A ver. Acuérdense que el future perfect va con el verbo have, este auxiliar, va en forma presente. ¿Sí? El único es este. Won't happen. ¿Entendido? No puede ser won't have o no puede ser had o has. No puede ser esto. Va en su forma infinitiva. Happen. Así está la estructura. Así les di. Solo sigan la estructura, chicos. Vamos por acá. Antonio, me ayuda. Number 8. The teachers will speak. En la parte verbal, eso es todo. Vamos con Steven Tapia, number 9. Ok, the films run all night with movies for 6 hours by the time the future comes on. Ok. Letter B, perfect. Porque tenemos las 4 expresiones verbales. We have been watching. Eso es todo. Y la última, vamos con Karen, number 10. She'll still be groggy. She undergoing surgery for 3 hours. Letter B. That is the correct. Letter B. Porque tenemos el will y después del will enseguida viene el verbo auxiliar, pero en su forma normal, natural. No va has, ni va be, ni nada por el estilo. Eso sería todo en cuanto a la... Voy a dejar de compartir. En cuanto a la pequeña práctica, en este momento les voy a compartir acá el documento que necesito que lo realicen. Este es un classwork. Lo único que quiero que hagan, a ver, voy a cerrar esta pantalla aquí, ya. Lo único que quiero que hagan con este classwork en este momento es que pongan si es o future perfect simple or continuous, solo eso. Solo que ponga, ¿es simple o es continuo? ¿Es simple o es continuo? Le voy a enviar por aquí en el chat. También le voy a enviar a Antonio para que les comparta en WhatsApp. Por si acaso. A ver, está como classwork. Classwork. ¿Ya? Está aquí en el chat, chicos. Por favor, descárguenlo. Si alguien no puede, me avisa para enviar a Antonio a WhatsApp. ¿Listo? Abran el documento en sus dispositivos y solo quiero eso, que me diga, it is simple, it is continuous, simple or continuous, ¿con qué tipo de gramática vamos a completar los espacios? ¿Entendido? Háganlo en este momento. ¿Dónde está Nishin? Nishin no está. No está. Andrea llegó, tal vez. Al chat, aquí. A los celulares no se abre, Nishin. Ya les mando el grupo. Sí, por favor, Antonio, mándales el grupo. Entonces, les voy a compartir el documento. A ver. No lo encuentro. Aquí está. Es este, chicos. ¿Ya? Para los que no lograron abrir. Simplemente ustedes pongan name, class, date.
tenemos, esto es un classwork y simplemente tiene que en la parte de aquí afuerita simplemente poner la S de simple o la C de continuous. Ese es el trabajo de este momento. For the, tenemos solo 10 oraciones. We have 10 exercises. Do it, please. Tienen 2 minutitos para hacer esto, ¿no? Solo reconozca, nada más. Ahí, Alex, no sé si me ayuda con una pausa al video, por favor. Continuous. Number 6 is simple. Number 7 is simple. Y todas las demás son simple. 8, 9, and 10 are simple. ¿Ok? Esto vamos a completarlo el día de mañana. Tengan listo el documento, nada más. Chicos, nos vemos el día de mañana. Thank you so much and have a nice break. Gracias, Alexito. Goodbye.